Buenas tardes. Le recuerdo, viene desde Alginet, en Valencia, 76 años, ahí lo tienen en su ficha, 7-6, sí. Viuda hace 14. Yo les digo que tiene 4 hijos, que tiene 7 nietos, que tiene 3 bisnietos y que quiere vivir lo que no ha vivido. ¿Qué es lo que no ha vivido, Lola? Pues lo vamos a saber ahora, porque vamos a charlar con ella. Es nuestra segunda invitada, caballeros. Pueden aprovechar este lunes de Semana Santa para apuntarse en su lista, en ese número que ven ahí, 925, 950, 950, y de esa manera terminar con su soledad, tanto con la de Lola como la de usted, caballero. Este año 2024 empezó sola. Sí. Su último intento terminó en vísperas de Todos los Santos. Sí. Me adelanta Lola que fue muy doloroso para ella, pero ha dicho Ramón, sí, han pasado unos meses, quiero intentarlo y ya no hay vuelta atrás. Creo que lo importante en la vida es tomar una decisión y a partir de ese momento intentar solucionar ese problema. Es la única manera. Un problema no se arregla hasta que asumes que lo tienes. Sí. Y hasta que decides arreglarlo. Claro. Es la única fórmula de encontrarle solución. Vive con su hijo, se quedó solo, ha vuelto a casa. Un hijo que va y viene. Está hoy sentado entre el público, José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañar a gracias, mamá. Gracias a vosotros. En un día tan importante, ¿no? Pero bueno, ya ven, José Antonio tiene 50 años ya, tiene su vida, está más tiempo fuera de casa que dentro, sí, y lógicamente tienen su propia independencia y Lola lo que quiere encontrar es su compañero de vida. Vamos hasta Carlet, allí naciste. Sí. Hace 70 años, en sí, Valencia. La pequeña de 8 hermanos. Sí. Solo te queda una de 88. Sí. Te has ido quedando solita en la vida. Sí. Una casa de campo con animales. Dice, nunca nos faltó comida. Sí. Que eso ya es importante, sí, en aquella época. Si tú cierras ahora los ojos, cierra. Cierra los ojos. No los abres. Piensa cuando eras pequeña, Lola, pero no lo sabrás, que es más fácil concentrarte. Piensa cuando eras pequeña en aquella casa y sin abrir los ojos, cuéntame cómo era esa casa. ¿Cómo era esa casa? Pues la casa era grande, 2 habitaciones, y allí dormíamos pues como entonces. ¿Una planta o 2 plantas? Tenía arriba y abajo 2 habitaciones, plantas. Sí. Abre los ojos que parezco un hipnotizador, tanto hipnotizar hoy. Digo, se me sí, va a quedar hipnotizada aquí ahí. Aquí me duermo. Y la vamos a liar, y la vamos sí, a liar. Bueno, con 3 años ya se trasladaron a una barriada, en una casa más pequeñita. Claro, después de tener una casa grande. Después otra pequeña. Luego todo parece más pequeñajo, ¿no? Sí. Papá trabajaba en lo que salía, me dice, por lo normal en el campo. A veces dice, pasaba por el bar y se traía algún vinito más que otro puesto, pero bueno, cosas de la. Sí. De aquella familia y de aquella época, ¿no? Pero tiene muy buenos recuerdos de su infancia, de su madre sobre todo, sí, de tener una infancia feliz. ¿El colegio qué tal? Pues el colegio me gustaba, pero no mucho. Entonces prefería estar sirviendo para que a mi madre no le faltara para comer. Claro. Erais niños y niñas muy responsables, ¿te das cuenta? Entonces sí. ¿Veíais ya que el dinero no llegaba en casa? Exacto. Y ya sabíais, mira, si yo sigo estudiando, no traigo dinero, por lo claro, tanto, dejo los estudios, me pongo a trabajar y ayudo a mi madre. Y ayudo a mi madre, sí. ¿Qué concepto de la responsabilidad desarrollaban los niños y niñas de entonces, eh? Eso ahora no sé si lo sabemos inculcar bien a nuestros hijos. Creo que no. Creo que no. Y no sería malo, ¿eh? El maná, yo a mis hijas les digo, hijas, el maná no cae del cielo, ¿eh? Mm. Yeah. Yo me hago 200 kilómetros todos los días, hijas, para ir a trabajar. Claro. Para hacer un programa de televisión y para ganar dinero para que vosotras podáis ir a la universidad, ¿eh? Y a veces, igual no se lo decimos demasiado. Y creen que todo, plato en la mesa, la ropa planchada, aquí el dinerito para gastar. Y las de esta generación, y los de esta generación, con 8 o 9 años, ya estaban currando. Sí. Y lo hacían a veces de motu propio. Como sí, ha dicho Lola, o sea, nadie le dijo, deja de estudiar. Digo, yo veía que hacía falta en casa a trabajar para ayudar a mi madre. Claro. Pues ojalá
nos miremos de vez en cuando para algunas cosas en las generaciones anteriores, de las que hay que aprender mucho, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Creo que hay que hacerlo. Aquí lo hacemos todas las tardes. Por cierto, nos ve mucha gente joven. Este programa los viejos. Viene más gente mayor porque hay más gente mayor que está sola. Pero luego a la hora de consumo televisivo, se lo dije el otro día, este programa es líder en gente joven. La gente joven de Castilla-La Mancha lo que más ve es este programa. Que parece una contradicción. Pero yo he preguntado a chicos jóvenes y tal, y me dicen que aquí aprenden muchas cosas que ellos no saben. Sí. De su tierra, de las cosas, de cómo se vivía antes. Por eso creo que es bueno en casa hablar con ellos y los chicos y chicas más jóvenes que escucháis a vuestros padres. Y si tenéis la suerte de tener abuelos, escuchad sus batallitas. Son muy interesantes y se aprende mucho. Pues ella, consciente de que hacía falta en casa, acabó sus estudios, se sacó su graduado escolar y se puso a trabajar cuidando niños. Claro, también nos han contado aquí muchas niñas, eran niñas cuidando niños. Claro. Sí. Tú me dirás, 13, 14 años, eres una niña cuidando niños. Aquellas personas muchas veces se aprovechaban de aquellas niñas, porque las contrataban para cuidar a los críos, pero luego las hacían fregar, las hacían lavar, las hacían limpiar el suelo, las hacían cocinar. Otras no. Hubo familias que efectivamente cuidaron a aquellas niñas. Pero muchas, que aquí me lo habéis contado, se aprovecharon de aquellas niñas que venían de los pueblos a servir. Las mal pagaban y las explotaban. Eso forma parte también de nuestra España pasada. Espero que esas personas que ahora ya son mayores se les caiga la cara de vergüenza cuando recuerden lo que hicieron con aquellas pobres niñas de pueblo que llegaron engañadas a sus casas a trabajar. Hay cosas que no prescriben y eso es un delito que no debería de prescribir y no lo hace ni en el corazón ni en la conciencia. Pero ahí estaba Lola. Sí. Cuidando a aquellos niños. Le daban 10 duros al mes. 10 duros. Pero ya contenta como loca. Claro. A dárselos a mamá, ¿verdad? A dárselos a mamá. Que esa es otra, que el dinero era para los padres. Claro. Eso creo que tampoco pasa ahora, ¿no? Pasa, ¿no? En raras ocasiones. Alguien me imagino que lo hará. La vida de una niña que se hizo mujer como tantas otras y que no tuvieron infancia. Con 15 años Lola pierde a su madre. Siempre estuvo delicada. Sí. Vaya palo con 15 años, hija. ¿Cómo coges tú aquello? Pues muy, muy mal. Lo pasé muy mal. Claro, era un poco tu referente, tu madre. Claro. Fue a darle la pastilla de la tensión, luego la llevó un caldito, porque también la cuidaba ella. Sí. Y ahí estaba su pobre madre, muerta en la cama. Ella fue la que la vio, con 15 años. Dice, perdí hasta la voz. Pues sí, no me salía la voz, porque me quedé impotente de ver a mi madre que, no, que estaba muerta, claro. A veces un shock emocional de este calibre provoca la pérdida de voz. No es habitual, pero pasa. Un susto, un disgusto, un accidente, algo duro de gestionar emocionalmente, te deja mudo. Sí. 5 años de luto. Sí. Mucho. Mucho. ¿Lo elegiste tú, ese luto? No, lo elegí yo porque yo me pensaba
que estando 5 años de luto, que me encontraba yo feliz como aquel que hace una cosa por bien. Eso negro que... de arriba abajo. Exacto. Ibas. 5 años. Menos pañuelo, pero iba toda de negro. Vestida, zapatos, medias, todo negro. 5 años. Sí. Lo eligió ella y cada uno llevamos nuestro duelo, yo siempre lo digo aquí mucho, porque sí. Me lo han enseñado ellos a nuestra manera. Ese fue tu duelo y a ti sí. Te vino bien y te hizo bien. Sí. Estupendo, me parece. Al año de salir su madre, y vestida de negro, me imagino. Sí, sí. Salió con unas amigas, la sacaron arrastrándola. Sí. O sea, ya no quería ni salir ni nada. De hecho, la sacaron en San José vestida de luto, imagínense el cuadro. Bueno... pues miren, una amiga le invitó a salir con ella, con su novio, con un amigo, ya no pudo decir que no y salió. Y esta amiga le presentó al amigo del novio. Era un chico mayor, guapo, alto, me dice castaño, de media melena. Bueno, sí. Ya han pasado años, ¿eh? Sí, muchos. Bueno. Muchos años. Lo bueno de las canciones, y por eso nos gusta programar música aquí, produce un efecto... de recuerdo siempre importante, nos recuerda sitios, personas, momentos, sensaciones. El último cuplé de Sara Montiel. Allí en el cine, pues empezaron las bromas, el jijí, el jajá. Y Lola, quieto, quieto, parado. La manita relajada, ¿dónde va? La manita relajada, ¿eh? Bueno, cosas de entonces, ¿no? Acabó la película... y el chico le acompañó a Lola en casa. La siguiente vez que coincidieron fue más o menos al de una semana. Volvieron al cine y ahí se enteró pues, más cosas del chico. Era el segundo día. Pasada temporadas en Francia por trabajo. Sí. Y luego vas y te enteras que era boxeador. Claro. Campeón de Levante de boxeo. ¿Y eso qué? Tú sorprendida, me imagino. Pues yo no quería que boxeara y le dije, ¿qué prefieres, el boxeo o yo? Y él me dijo, no, prefiero las dos cosas. Claro. ¿Y por qué tú no querías que boxeara? ¿No te gustaba? Porque no me gustaba, la verdad que no, ni me gustaba ni me gusta. ¿Te parece un deporte violento? Sí. Oye, atiéndeme, ¿a Francia por qué iba? ¿Por trabajo? A trabajar. ¿Qué hacía ahí? Allí pues plantaban espárragos y después los recogían. Y estuvo 6 meses allí. Y luego venía aquí, pegaba unos mamporros de boxeo y ya está. Ya. Echaba la cara y a oye, casa. Que era campeón, cuidado. Sí. Ya que te metes, por lo menos campeón. ¿Eh? Campeón de Levante de los por juveniles, lo menos. Sí. Claro, y aquí llegó el problema. Si me quieres a mí, bien, pero el boxeo, no. Sí. Claro, el chaval que le gustaba, que era pues, un poco su afición y que además le iba muy bien, digo, hombre, no podrá llevarse las dos cosas a la vez. Al final, ¿qué? ¿Te convenció? ¿Cómo fue aquello? Bueno, un poquito. Un poquito. Es que se enamoró. Claro. Y cuando te enamoras, pues siempre la cosa cambia. Ya cambia la cosa. La cosa cambia. Sí. Bueno, aquello se formalizó, lo presentaste en casa. Papá, mira, ahí está la foto, mira qué pareja más guapa. Una pareja de guapos, ¿eh, niña? Ahí tenía yo 15 y él 16. ¿En serio? Ahí todavía no le había pasado nada el accidente que tuvo. Fíjate. Bueno, pues hay dos críos. Dos críos. Es verdad que las chicas entonces parecíais más mayores. Sí. Un poco por el peinado, por todo, ¿no? Sí. Pero fíjense, dos chavalillos de 15, 16 años ahí cuando se conocieron. Ya, esta es la primera vez que nos vamos a enterar algo, no de la pedida, pero por lo menos de la forma de pedir permiso. Porque él entró acompañado de un amigo a ver a tu padre. Sí. Y tú te quedaste fuera con la amiga escuchando. Sí, sí. ¿Y qué oíste? Pues estuve oyendo que mi padre le decía, oye, madre no tiene, pero padre sí que tiene. Ojo y llévate bien con ella si no sabes lo que va a pasar. ¿Y él qué dijo? Él le dijo que no, que él iba conmigo, pero que me respetaba siempre, me respetaría. Y ya bueno. Está. Y ahí se te ella detrás, ahí escuchando. Y yo escuchando, y yo mi amiga, y venga la risa riéndonos. Bien, es la primera vez que me entero de algo, porque siempre cuando pasaban estas cosas las chicas desaparecían. No, aquí pero estamos, ella por lo menos ahí estamos las dos ya riéndonos. Pusiste la orejilla. Sí. Bueno, 6 meses después, su novio se va a Francia, ya saben que iba ahí a Francia, pues de temporero, espárrago, lo que tocaba, como miles y miles de españoles que se ganaban ahí unos francos franceses, y al cambio español venía muy bien el dinero, sí. ¿No? Se despidieron
Y aquí fue el primer beso de tornillo. Vaya, sí. ¿Esto lo sabe tu hijo? Claro que lo sabrá. ¿Cómo que lo sabrá? ¿Quién se lo ha contado? Yo no se lo he contado. ¿Tú se lo has contado? No. ¿Entonces cómo lo vas a ver? Porque se lo pensará. A lo mejor no, se lo piensa. O no. Bueno, anda que... no lo sabe. José Antonio, ¿tú sabías lo del beso esto de tornillo de tu hijo? Algo, algo. Algo. ¿Qué vas a decir? Algo. ¿Qué vas a decir? Ay, ¿y de qué lo sabes tú? ¿De qué lo sabes tú? Algo, algo. Algo, algo, dice el pobre. Algo, algo. Algo porque ella me lo contó. Algo tampoco. Te ha dicho. O sea, algo que me ha contado, sí. Beso de despedida en un andén. Sí. Esto es muy de película, ¿eh? Muy de película. Y eso... aquí me dice tu madre que notó palomillas en el estómago. Ahí está. Eso es bonito. Bueno, y luego por carta, me imagino, ¿no? Sí, claro, por carta, sí. No había más remedio. No había teléfono móvil, ¿no? Alguna foto que se mandaba en la carta, sí, metida. Sí. Regresó y vino al pueblo con una moto... Sí. Motaza, ¿no? Grandote, sí. Una moto grande. Y aquí... surge el primer disgusto un poco de pareja, ¿no? Y fuerte. Ya lo adelantaba ella un poco antes. Un accidente. Un amigo de su novio va a casa a recogerla avisando de que su novio había tenido un accidente y que estaba ingresado. ¿Qué había pasado? Pues empezó a trabajar en el campo porque él era muy trabajador, se buscaba la vida en lo que fuese. Y estaban labrando un huerto de naranjos y... se estaba terminando ya la jornada, pero se cayó y la mula se le tiró encima. Me cachis. Y entonces le cogió la pierna y se la fracturó toda. Y entonces ya lo llevaron al hospital y allí le salvaron la pierna hasta que pudieron y cuando no pudieron ya tuvieron que cortar. Y subió la gangrena y por media pierna se la cortaron por ahí. A la altura del muslo. Exacto. ¿Pierna derecha? Sí. Pues era salvar la vida... ¿O quedarse ahí? O quedarse ahí, sí. Es duro, sí, eso. Y tanto. No solamente para el que lo sufre, sino también para el entorno. Sí. El entorno de amor era Lola. Y como pasa muchas veces en estos casos, su chico no quería que le viese así. No quería que le viese sin una pierna. Ella quería ir a verle y le decía, no, que dice que no vayas a verle. Pero ella fue. Lola fue. Los primeros días que iba, Lola se sentaba ya al lado de él y él no le hablaba. No. Él estaba rabioso con el mundo, enfadado con todo. Él no quería vivir. Y Lola, ahí estuvo. Porque le quería. Claro. Y le dije, mira, lo bueno y lo malo lo pasaría... Eso me lo dijo mi padre. Sí. Dice, lo bueno y lo malo te lo vas a pasar tú. Pero antes, piénsalo bien. Tu eso padre defendía a su hija. Padre, claro. Y con 17 años tomó una decisión. Ese tiempo durísimo que fue después de la operación... Se siguieron viendo, poco a poco él fue mejorando, Lola seguía enamorada de él, sabía que era una buena persona y confiaron en que esa relación podía continuar. Él también mejoró su actitud, claro, encajó lo que le había pasado, porque al final tienes que aceptar lo que te ha pasado, claro. Esa es la clave de ese tipo de operaciones tan traumáticas, que es una amputación de un miembro. Eso es muy duro. Entonces tienes que aceptar eso y luego adaptarte. Sí, claro. A vivir así. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y hay que ser una persona muy íntegra para hacerlo. No es fácil, ¿eh? No, y lo hizo. Y lo hizo. Y ahí estaba. En casa le esperaba. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo recuerdas tú aquella adaptación? Pues, yo lo he contado muy rápido, pero fue muy lento. Pues él venía y yo le dije, ¿para qué vas a venir así conforme vas? En una bicicleta sin la pierna, y yo le dije, pero hombre, que está a 6 kilómetros de un pueblo al otro. ¿Y iba con una pierna? Con una pierna solo, y yo le reñía, pero chico, pero tú estás bien, no, no vengas. Bueno, ¿vengas de qué? Al día siguiente ya estaba allí. Con una pierna, con una pedaleaba. ¿Con un pedal? Exacto. ¿Le iba pegando? Y venía a verme. ¿Qué mérito? Y yo cuando no podía él venir, pues iba yo en bicicleta a verlo a él.
qué mérito. Sí, así íbamos, sí. Pues miren, 4 años y medio de novio, le pusieron una prótesis, se casaron porque se puso de dependiente en la joyería, y bueno, a partir de ahí dijeron, pa'lante, estás mejor, estamos fenomenal, vamos a casarnos. Él aprendió a arreglar relojes, porque claro, él ya no podía ir al campo sin una pierna. Claro, entonces se colocó en una relojería allí arreglando cosas. Sí. Bueno, pues miren, se buscó su vida, se reinventó, que es una palabra que se utiliza mucho ahora, ¿ya? No podía estar en el campo, no podía hacer lo que hacía, de manera que buscó un oficio en la relojería, cambió su vida, su concepto, todo lo que se quiere hacer, se puede hacer. No hay más que ver los Juegos Paralímpicos, que es increíble cómo personas que tienen amputaciones de brazos, de piernas, practican deporte, que es un gusto verlos. Sí, sí. Y la verdad es que es una lección de superación increíble, ¿no? Pues miren, en el día a día esto pasa siempre, todos los días. Y hay gente que tiene que salir adelante, ¿no? Pero se puede hacer. Es muy importante la gente que te arropa. Y Lola siempre estuvo ahí. Con aquel chico que se convirtió en su marido con 21 años, un 24 de agosto de 1969. Exacto. Anda que no haría calor ese día. Bueno, ¿para qué te digo más? Madre mía. En 14, agosto, fíjate. 14 de agosto. Fíjate la calor que hacía. A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Bueno, ¿qué tal la boda? Pues muy bien, pero la calor que hacía era inolvidable. ¿No? ¿Dónde os casasteis? ¿Dónde os casasteis? Los casamos en el pueblo que soy yo, de Alginet. Y después, claro... Comida, me imagino. Comida y después un baile, el que quería bailar, bailaba, y el que no, pues estaba allí. Él no podía bailar, desde luego que no. Él estaba sentado al lado de mí y ya está. Y bueno, ya no. Hay que adaptarse a lo que se hace, exactamente. Lo que se puede, ¿no? Claro. Me dices el tema de la noche, tal, las familias no pudieron venir, hubo parte que no pudo llegar, ahí tuviste una mezcla de emociones, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero al final salió bien. Sí. Los hijos. Tú eso te planteaste mucho. Plantea mucho porque yo era tan ignorante que me pensaba que, no sé si estará ahí en el guión, de que me casaba con él y yo era tan ignorante que me pensaba que los hijos que yo tuviera se alzarían como estaba su padre, sin pierna. ¿Me estás diciendo en serio? En serio, te lo juro, ¿eh? Y se lo dijo a una hermana mía que ya se ha muerto la pobre y dice, ay, chica, no digas eso, ¿cómo va a salir un hijo tuyo conforme está su padre? De verdad, yo era muy ignorante. Yo me pensaba que eso, y yo decía, ahí será posible. Y mi hermana dice, calla, chica, calla, tú estás bien. Le iba a preguntar a tu madre por la noche de bodas, pero si el planteamiento es este, tú me dirás. La noche de bodas, pues fíjate. Imagínate el cuadro. Él sin pierna. ¿Y qué? A ver cómo íbamos a hacer la relación. A ver cómo. Tú caliéntate la cabeza y fíjate, imagínatelo cómo. A ver. A ver. Pero vamos a ver. A ver. Le faltaba la pierna. Sí, pero el otro no, el otro le quedaba entero. El otro estaba a mí entero. Le faltaba eso, que le faltaba al otro pues también. El otro es lo importante. ¡Ostras! Y calla. Claro. Claro, yo, claro. Lo malo es si falta el otro. Entonces sí que tenemos problemas. Entonces la tenía yo buena, entonces, ¿no? No te digo. Ay. ¿De verdad que tú pensabas que iban a hacer los niños sin pierna? ¿En serio? Y tengo una hermana que ya murió, que le llamaban Pura, que dice, pero tú estás bien, ¿tú te crees que va a tener...? ¿Qué razón tenía Pura? La pobre aquella me dice, ¿pero tú te crees eso? Bueno. Digo, ay, pues yo no sé, yo pienso que será eso, que puede ser. Dice, calla, chica, no se lo digas a nadie, si no te cogerán por loca. ¿Tú esto lo sabías, José Antonio? El hijo, ¿sabía esto, José Antonio? Algo, pero algo, no. Tú solo algo. Él algo todo. Ay, eso lo algo. Él dice algo por quedar bien. ¿Eh? Yo sé lo que ella me cuenta. Yo sé, Ramón, lo que ella me cuenta. Claro. Que me diga verdad, tú. Como libro que de sí, Petite, que me dice la verdad. Pero me cuenta lo que quiere, como todas las madres. Esto no te lo había contado. Y lo que hizo la noche de bodas tampoco. 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 Pues te vas a enterar con 50 tacos ahora. ¿Sabes qué hizo tu madre? Se metió al baño, se encerró, dijo, cariño, me voy a duchar.
A ver si se quedaba dormido tu padre. ¿Eso hizo tu madre? Ha nacido este de milagro casi, por lo que veo. Porque, ¿eso? Claro, tú huías por la derecha. Por la obra del Espíritu Santo, lo menos. Ah, ya. A ver. Bueno, saliste y estaba despierto, ¿no? Bueno, me estaba esperando. Espera aquí, que te espero. Digo, hombre, pues si estaba... Yo me pensaba que ya estabas durmiendo. ¿Qué me estás esperando? ¿La calor que hace? Y estaba esperándome. Bueno, claro. Fue todo bien. Bien. Eso es lo importante. Muy bien, muy eso bien. Es lo importante. Sí. Y fue madre con 23 años. Sí. Con 23 años. Bueno, antes de eso, pues ya les digo, arrancar una vida en común, pusieron una joyería ya ellos, para llevarla ellos, y dice, muy bien, Ramón, era un hombre con mucha iniciativa, todo lo que él quería hacer se lo proponía, jamás fue la pierna un problema, hasta lo evidente, él siempre decía, yo para adelante. Era muy valiente, no tenía miedo a nada. Luego sus planes sencillos, en fin, salir a ver a la hermana, al monte, en fin, todo dentro de un orden, ya les digo, su mayor nació en el hospital, luego llegó el segundo, en fin. Llegó este es el segundo. O sea, tú eres el segundo. Sí. Vale. O sea, que tu hermano tampoco sabe nada. Supongo que no. Vale. Supongo que no. Ay. Vale, pero no hay dos sin tres. ¿Tuvieron otro? Tengo cuatro. Por eso te digo. Ay, hay otro después. El tercero va a llegar enseguida. ¿Montasteis un bar a la par? Sí, ya no nos acabamos mucho en la joyería y montamos un bar y eso, sí. ¿Y llega el tercero? Llega el tercero. Oye, pues funcionaba todo muy bien. Claro. Es que todo no tenía que ver con la otra cosa. Una cosa así y la otra. Claro, si eso es lo que pensabas tú. Mi hijo dice, mamá, si así como no tenía pierna, tienes cuatro, si llega a tener pierna, tienes una docena. También es verdad. Si tu padre llega a apoyar un poco mejor, o la que monta. El lío que monta el hombre. Vaya tela. Bueno, me gusta tomar estas cosas con humor. Ah, ya ve. Qué creo que la vida y Lola, que nos está dando una lección, yo siempre les digo que a mí una de las cosas más bonitas de este programa es cuando nos reímos con nuestros invitados. Cuando compartimos con ellos a veces cosas que son trágicas, como un accidente tan grave como perder una pierna. Tanto. Y nos estamos riendo y pasándolo bien. O sea, creo que si se hace todo con educación, con cariño y somos cómplices en la charla, claro. Creo que es mucho más fácil contar todo y, es más, entender todo mejor. Claro que sí. Entender todo mejor. Bueno, pues se queda embarazada y luego llega otro. Sí, el pequeño. El pequeño. Sí. ¿Cuántos tenías, cuántos años? Ay, pues... ¿Treinta y tantos, 36? Sí, 36. Vale. Tenía. ¿Todos chicos? Todos chicos. Todos chicos. Como dicen en Valencia, yo no minchare buñols. No sabe buñols. Claro, lo que quiere decir, sí. Que yo no comía buñuelos. Buñuelos. Porque no me los hacía la hija. Claro. Eso. Bueno. Pues nada, solo hizo pililas. Ahí está. ¿El bar qué tal fue? Porque al final, claro, el bar, los que hemos sido hosteleros sabemos que ese es un trabajo duro. Duro, sí. Y si te falta una pierna es complicado. Más todavía. O sea, que tú te cargaste con casi todo a la espalda, ¿no? Con toda la mochila. Bueno. Sí. Así pasaron los años, poco a poco, con su trabajo, los chavales creciendo. Sí. Y su marido fue empeorando en salud. Sí. Se fue complicando todo, a veces se mareaba, tenía algún tipo de ataque, fueron al hospital. Pruebas, diagnóstico, un riñón había dejado de funcionar. La diálisis. Sí. 14 años, día sí, día no. Y día no. Un saludo para todos los chicos y chicas que nos veis, que estáis en diálisis, para todos sus familiares, porque eso también es muy duro. Sí. Tener la obligación de ir día sí, día no a la máquina, sí. Echar ahí el rato y vuelta para casa. A fecha de hoy es la única solución, eso o el trasplante, cuando llega y cuando es compatible y cuando todo va bien. No hubo suerte, la vida no les dio tregua, así me lo dice Lola, y su marido falleció en sus brazos
cuando Lola tenía 62 años. Palabras de su marido. El día que me vaya, conoce a alguien, sal a bailar y disfruta. Estas palabras son una declaración de amor. Y siempre se lo digo, ¿cuánto hay que querer a tu compañera o compañero de vida cuando sabes que te estás yendo y le dices, busca otra pareja, busca otro compañero y sé feliz? Hay que querer mucho, hay que admirar mucho, hay que conocer mucho a tu pareja para decir eso. Y sobre todo hay que ser muy generoso. Sabes que la persona que más quieres la vas a dejar sola. Y no quieres hacer eso, pero te vas a morir. Y es lo que le dices, no te quedes sola. La mejor declaración de amor que hay. Sí. Y esa se la hizo su marido a Lola en sus brazos antes de morir. No es fácil cumplir esa promesa. A veces no se cumple nunca. Porque el recuerdo pesa más, porque el amor pasado pesa más, porque el creer que estás engañando a alguien pesa más, por creer que faltas al respeto a alguien pesa más. No es así. Todo eso son palabras, son tonterías. Solo vale el deseo del que se va y la persona que se queda. Y si tú has querido a alguien, lo único que deseas es que esa persona siga siendo feliz. Por eso te dijo, busca a alguien. Esto igual te está pasando a ti, que estás viendo el programa ahora. Haz caso a esa persona. Es la que más te quería. ¿Que cuesta? Sí. Mucho. 9 años estuvo sola Lola desde que enviudó. Sus hijos habían volado. Llega la soledad total. ¿Saben con quién hablaba Lola? Donde me están viendo ahora. Con la tele. Y dice, como todas y todos, que les pasa esto. Hablaba con la tele como una loca. No estáis locos. Es lo más normal. Porque los humanos necesitamos comunicarnos, hablar. Entonces, cuando tú pones la tele, hay un presentador que habla y vosotras a veces respondéis. Opináis. Todas las personas que están solas hablan con la tele o con la radio. Aquí me han dicho de todo. Había una señora que hablaba con los cuadros. Las mascotas ni te cuento. Esas ni las cuento porque son como personas. Hablan con los perros, con los pájaros, con los gatos, con la vaca, con los caballos. Había otra señora, era un señor, creo, que hablaba con las paredes. Decía, estaré loco, hablo con las paredes. Yo, no. Tú algo ves allí y tú crees y hablas y te escuchas la voz. No estáis locos. ¿Sabes lo que os pasa? Que estáis solos. Claro. Hay que cambiar la palabra. Locos no, solos sí. Nueve años sola. Casi una década. Su hermana, venga, tienes que salir, distráete. Un viaje a Benidorm. Va para Benidorm allí, conoce a un señor, viudo, empiezan a conocerse y en cuanto le conoció ya le echó el ojo. Quería una señora para que le ayudase en la casa. Y en cuanto Lola lo vio dijo, se acabó. Con 74 años, empezamos el principio de esta historia, tuvo su último intento. Un amigo de su marido, llevaba viudo 8 meses. Esto es muy típico.
un viudo que sale con una amiga que se ha quedado viuda, una viuda que conoce a un amigo de su marido ya muerto. Esto es muy normal porque es gente que ya tienes un acercamiento, que ya conoces. Lo que antes se decía un apaño, que yo lo sigo utilizando mucho, ¿no? Un vecino, pues mira, le conozco toda la vida, buena gente, pues nos apañamos, ¿no? Lo ha intentado, pero bueno, no salió bien. Nunca dieron el paso de convivir y me dice, no pudo ser y ya está, no hay que darle más vueltas. Y dice Lola, Ramón, me merezco ser feliz. Acabó el 2023, ha arrancado el 2024 sola, hoy es 25 de marzo, estamos en Semana Santa. Buena época para encontrar a alguien, Lola. Se lo pone. Supongo que será así. Y si no, lo hacemos. Pues eso. Claro. Si no, a ver. ¿Algún dato más a los chicos que estáis viendo el programa? Busca un hombre con un entorno a favor para una relación. Esto es importante, porque a veces hay gente que pone palos en las ruedas. Que el caballero, en esta ocasión, que quiera empezar una relación con Lola, que su entorno más cercano, familia, amigos, estén a favor de que ese hombre inicie una nueva relación. Porque si no, cuesta mucho. Un hombre limpio, curioso, que no sea de bares, activo. Un hombre para hacer algún viajecito, planes, salir, eso es importante. Si es de cerca, estupendo. Le recuerdo que viene de la zona de Valencia. Nos estáis viendo muchos ahora desde la zona de Valencia, de Levante. Por supuesto, los castellano-manchegos, una llamada a ese número y apuntaros en la lista de Lola. Y luego para ir poco a poco, dice Ramón, no tengo prisas, no me planteo una convivencia inmediata, pero sí empezar, conocernos, hacer algún viajecito y luego ya la vida lo pide. Si eso va luego ya poco a poco. Sentido común. Sí. Solo hay que aplicar el sentido común. Pues querida Lola, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, por tu simpatía, por compartir gracias. Con esa sonrisa y con ese buen humor, ratos complicados, te doy la enhorabuena de todo corazón. Muchas gracias. Aquí tengo un chico que te ha llamado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola. ¿De dónde llamas? ¿Cómo estás? ¿De qué localidad llamas, por favor? Pues de Massamagrell. ¿Massamagrell? A Samagrell. Samagrell. ¿Ma? Bueno, ¿y qué edad? Ma. ¿Y edad? Tengo 78. 78. 78. Pues bueno, gracias por llamar. No le has preguntado cómo se llama. Ah, calla, perdona, es que estoy un poco así. ¿Cómo le llaman a usted, por favor? Es que estoy un poco... No me llames usted. Bueno. Me llamo Antonio. ¿Antonio? Mira, igual que mi marido, en Galestea. ¡Ay, Dios! Bueno, espero que... Me estoy mordiendo la lengua, me estoy mordiendo la lengua, Antonio, para no preguntarte una cosa. ¿Antonio? Dime, cariño, dime, Ramón. No te lo voy a preguntar. ¿No? Bueno, pues no. Ya... Te pregunta Lola. ¿Estado civil, usted como... Bueno. Divorciado 17 años. Ostras, eso ya es. Bueno. No. Hijo. ¿Hijos cuántos tienes? Tengo una hija. ¿Una hija nada más? Sí, ya, pero ya... Independiente. Ya está sola ella. ¿Pero ya vive independiente su hija? ¿Cómo? Sí, ella vive en piso compartido porque sí. Va a ser autónoma. Ah, sí. Tiene una enfermedad esta rara, pero bueno, pero está bien. Sí, sí. A ver... Bueno, pues yo tengo cuatro hijos, pero también están independientes, cada uno, menos uno que tengo en casa. Sí, yo he visto que está uno que tiene ahí. Uno que tengo en casa, que es mi pesadilla. Esa es la pesadilla. No quiere volar. ¿A qué se ha dedicado en la vida? ¿A qué se ha dedicado usted? Trátale. Yo me he dedicado los últimos 20 años en la hostelería. Ah, la hostelería, igual que yo. Mira. En los últimos. Pero bueno. Vale. Es muy esclavo, ¿eh? Muy esclavo. Pero ya estará jubilado. Pero ya está jubilado, ya, ¿verdad? No, ya jubilado y... Ya estoy jubilado ya.
Pues sí, pues vale, ya. Trátale de tú. Bueno, pues, oiga, que perdone que le vaya. De tú. No, no, dime de tú, no me digas de usted. Antonio. Antonio. Dime, Lola. Pues que ya hablaremos y gracias por llamar. Sí, me puede llamar cuando quiera. Y por estar ahí. Antonio. Vale. Dime, Ramón. Vale. Antonio. Dime, Ramón. No, es chiquito. Pregúntale cuántas piernas tiene. Ay, qué tío. Oye, ¿cómo estás personalmente? ¿Estás bien o qué? Me ha cambiado la pregunta. Gracias a Dios, bien. Me alegro por ti. Yo ya te veo que esta pregunta es muy buena. ¿Qué tal andas, Antonio? Con las dos piernas, gracias a Dios. Antonio. Dime. Joder, chiquito, me estoy moviendo el ojo. Dime. No, que todo muy bien. Que le damos tu número de teléfono de contacto. Lola te llama esta Semana Santa. Sí, pero, creo que tenéis cercanía, cosas en común. Esta Semana Santa me va a pillar en Ciudad Real. En Ciudad Real. ¿Pero móvil llevas? Sí, llevo el móvil encima. El móvil quiere decir que lo puedes mover. O sea, te lo puedes llevar a Ciudad Real. Y si te llama el móvil, aunque estés en Ciudad Real... La recibiremos. Claro. Vale, pues se despide. Se despide Lola. Bueno, vale, ya, pues. Ya hablamos, ¿vale? Que le vaya bien a la Semana Santa. Un beso. De tú, Lola, de tú. De tú, gracias. Vale, espera, mándale un beso. Un beso muy fuerte. Un beso igualmente, gracias, cariño. Adiós, adiós. Un abrazo, Antonio. Adiós, Ramón. Antonio. Por favor, Laura Escaso, sácame de aquí. Laura es la redactora. Buenas tardes, chicos. Bueno, yo creo que el desparpajo que acaba de demostrar no va a haber problema con los señores de la lista, ¿no? Ay, hija mía, esto es para pensárselo bien, ¿eh? Andad. Este hecho... Ramón es un bicho, ¿eh? Esto es un bicho. Mira qué cara pone. Oye. ¿Hoy? Mira qué cara me pone. Ay, madre mía. Yo no he hecho nada. Che, Ramón, no he por nada. Dios. Era chiquito. Yo qué sé. Mira. Yo no sé qué. No puedo. Antonio sí que se quiera. ¿Eh? Antonio sí que se quiera. Sí, pero Antonio. Demás ya no te puedo decir. Antonio. Si lo has preguntado tú todo. De Massagrell. Massamagrell. Esto de la parte de Valencia. Bueno, está bien. ¿Vale? 78 años, una hija mayor, divorciado. Tiene dos piernas. Pero no le he preguntado si tenía coche. ¿Eh? Es que no le he preguntado si tenía coche. Me cago en la madre. Pues ¡taxi! ¡Taxi! ¿Te vale un taxi? Vale. Pero y otra cosa, pues iremos en taxi. Buena. ¿Ya has dicho algo, Nuria? No sé si he podido, pero vamos, que lo Laura, diga ella, Laura, no hay problema. Laura. Pero está ya a su bola. Total. Ha estado bien, ¿verdad? Lo ha pasado bien, que es lo importante. Y bueno, pues con la historia que nos has traído demuestra mucho el tipo de persona que eres. Así que, como hemos dicho al principio de la entrevista, a disfrutar y a vivir lo que no has vivido. Muchas gracias. Suerte, corazón. El programa este es maravilloso. De verdad te lo digo, de corazón. Es maravilloso, de veras. Pues gracias, Laura, por el trabajo. Gracias por tus palabras, Lola. Gracias a ti también. Que lo hemos pasado muy bien juntos. Claro. Y lo importante, mira, que ahí estaban los señores pendientes de ti, que se han molestado en llamar. Lo único por que ti. Pasa es una cosa, que esto se ha terminado muy pronto. ¿Cómo que se termina pronto? Pero todavía nos queda aquí una pareja que viene hoy a saludarnos. Ay, pero lo mío se ha terminado muy pronto, no sé por qué. Es que has cogido... Atiéndeme, si hay suerte y conoces a alguien, ay, igual Antonio, vienes otro día aquí a la mampara y te conocemos aquí. Pues eso haremos. Y te vienes, ¿vale? Claro, sí. Que llévate el aplauso y el cariño de hormigos, claro que sí. Ay.